Nosotros no tenemos necesidad de hacer contrabando. Nosotros estamos aquí en los estudios de la radio con el representante del sector comercial, de los que forman parte de la Asociación de los Usuarios de la Sofra Tacna, en la zona comercial Tacna, el señor Luis Chino Barrios, quien le damos la bienvenida. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida exitosa. Buenas tardes, Jimmy. Bueno, Usted se enteró de esto, señor Chino, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Sí, mira, la verdad, para decir, nosotros estamos viniendo del complejo fronterizo Santa Rosa. Estábamos ya cerrando una mesa de trabajo convocada por el gobernador y por el prefecto, que era pues el 7x24. Claro. Donde el país vecino de Chile ya se había comprometido vía Cancillería que por a partir de este 15, de este presente mes, se iban a abrir 5 días de la semana. Sí. Y en mayo, los 15 días. Hemos ido a cerrar esa mesa y a verificar en sitio los agentes del PDI y su trabajo. Para no perder la oportunidad, ¿y se cumplió con eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Va a haber 5 días? Espera, bueno, en ese momento sí. Ajá. No estoy viajando de noche todavía. Ya. Pero estábamos en ese tema, okay, cuando mis compañeros me llaman. ¿Qué le dijeron? Y me dicen, señor Chino, están interviniendo Bolognesi. Ya, su presidenta, uno de los centros comerciales más importantes, sí, de Tacna. Me dice su presidenta, que es la señora Judith Macedo. Están interviniendo celulares, me dice. Bueno, dale todas las facilidades. Eso fue lo para que intervenga la policía. Y bueno, y tienen que venir con fiscalía y tiene que estar el propietario. Y si hubiera la oportunidad de hacer valer derecho de ese compañero que están interviniendo, que le dieran la oportunidad de que puedan traer un abogado. Ajá. Para que sea la intervención correcta. Pero como hay una costumbre de la policía de que cuando ellos intervienen, los centros comerciales, pues ellos cierran todo. A ellos no les interesa la parte formal con la parte informal. O sea, esa intervención se cerró todo el mercadillo. Todo. Se cerró todo el mercadillo porque todas las puertas del mercadillo Bolognesi estaban rodeadas de policías. ¿Y los turistas? Estaban adentro niños y turistas. Ya. Ya, entonces, ¿dónde sucede el conato? El conato sucede, bueno, ya habían intervenido, vengo hoy en día ya con la información debida, ya con la cabeza fría. Claro. Y he corroborado los datos, y me dice que ya habían hecho la intervención los policías. Que eran 7 puestos. De los 7 puestos, incluso muchos de los agentes de los policías, que para mí no debían ser las personas que recaudan, porque ahí debe venir un ente aduanero. ¿No había la aduana en el lugar? No, había un fiscal y supuestamente la aduana, pero lo que estaban haciendo la requisa eran los policías. Policía. Que muchas veces ellos se toman una atribución que no les corresponde. La función del policía es dar seguridad y velar por el orden de esa intervención, más no hacer uso de la fuerza y agarrar productos que no es su facultad. Pero en el Perú tú sabes que el policía es aduanero, es investigador, es todo el policía. No es en otros países así. Allá, por decir, en Chile, el policía es policía. No interviene en cosas aduaneras. No hay delitos aduaneros, no hay un área dentro de la policía que ve delitos. No, la policía tiene supuestamente aduaneros. Su área fiscal, que ajá, hace por Indecopi, no sé, pero sí. El que debe intervenir es la aduana. Entonces, cuando intervienen, hay una hoja. La hoja dice, la persona que es intervenida, así es, un fiscal y un agente aduanero. ¿Entiendes? Eso ocurre en la frontera, sí, por ejemplo. Sí, ¿cierto? Bueno, debe ser el mismo formato para toda intervención, ¿no? Supuestamente, que ya ellos dicen, irregular. Entonces, lo que sucede, mi estimado Jimmy, es de que una vez que ya termine, ¿qué pasa? Que los compañeros que estaban trabajando, porque son 7 puestos, sí, en más de 300 locales, que nada tienen que ver con el problema de la ilegalidad, claro, el supuesto adulteración o falsificación que ellos aducen, sí, sí, son supuestos. Ahora, los compañeros dicen que si han intervenido, déjenos la oportunidad de trabajar. ¿Por qué nos tienen encerrados? Entonces, la gente se exasperó. Y un poco, es decir, verdad, bueno, al ver que su compañero estaba siendo maltratado, de repente, por la propia indignación... Se solidarizaron. Eso es la palabra correcta, ajá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La señora que supuestamente la policía dice que le estaba golpeando con un palo, ese palo era para... Estaban cerrando su puesto. Sí, ¿ya? Claro. Entonces, un poco estaba haciendo un gesto de cómo decir, de amedrentar supuestamente a la policía. Sí. Pero eso no le da motivo a la policía a hacer uso de su bomba lacrimógena. Son espacios, los pasadizos son espacios reducidos y techados, cerrados. ¿Qué pasa, mi estimado Jimmy?
que lamentablemente la gente ya no pudo, incluso, ahí están los videos, los propios policías y algunos fiscales han tenido que salir espantados. Claro. Los propios. Y es más, lo que más me indigna a mí de la policía, sí, es que estando la bomba lacrimógena, incluso hay un efectivo policial que patea, si usted ve en los videos, patea al lado de las personas. O sea, ves que esas personas ya están asfixiadas, encima los rematas. Bueno, esa es la formación que tiene un policía. Esas cositas a nosotros nos indigna. Por supuesto que también tenemos algo de culpa por tratar de controlar a la policía equivocadamente. Pero no era motivo para actuar de esa manera. Ha podido haber pérdida de vidas. Sí. Ahora, hay dos cosas. Una es el accionar de la policía y el CONAT y todo lo que fue después. Pero antes que ocurra eso, había una intervención. La intervención fue porque la policía, a través de su sistema de inteligencia, detectaron que en ese lugar se vendían celulares de alta gama, tablets de alta gama, sin documentos o ilegales. Cuando van y le preguntan al dueño, ¿tiene documentos? Y el dueño no pudo sustentar que tenía. Entonces, de esa manera es que lo declaran ilegal y empiezan a incautarlo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa que nosotros? Pero mi pregunta no era esa, señor Chilo, sino es, yo conversé con el expresidente de Ajusotac, el señor Isaac Chile, y él me dice, sí, Jimmy, efectivamente, en la zona comercial, en los mercadillos, hay algunos inquilinos, ¿no es cierto?, que no son socios, son inquilinos, y que sí, pues traen mercadería ilegal, pero ¿quién permite que esa mercadería ilegal ingrese al Perú? Es la misma policía, eso me decía Isaac Chile. Uh-huh. Pero dos cosas. Una es que me confirma que sí hay contrabando en los mercadillos. ¿Usted puede confirmar lo mismo o no? Mira, son 7 puestos en una galería de más de 300 puestos. Ahora todavía no está probado. Yo le digo, mi estimado, Jimmy, usted descarta. Muchos de nosotros, cuando hacemos ingresos de mercadería por Sofratagna, sí, ¿qué hacemos? Nosotros la documentación lo trasladamos al contador. El contador maneja toda la información. ¿Nosotros qué tenemos en nuestro puesto de venta? Todos los productos para emitir boletos, porque lo cuadramos en la computadora. Eso está todavía por probarse. Ajá. No, la policía no puede decir. Muchas veces, como le reitero, hay justos pagan por pecadores. Ahora, yo voy al Estado de Derecho. Si bien es cierto, digamos de que hay parte ilegal, son 7 locales. Ajá. Tú no puedes... Por 7 locales no puedes tú denigrar y generalizar a todos. Y ahora, ¿dónde está el derecho de esa persona que trabaja dentro de la formalidad? Se vio afectada, ¿no? Claro. 2 horas sin trabajar. Casi todo el día, porque no han entrado, han cerrado el local, porque no se podía trabajar, porque había pues la contaminación de los gases lacrimógenos. No se podía entrar a ese local. Ah, perdieron ese día. Le has causado pérdidas y le has quitado la oportunidad de trabajar. Sí. Estamos pidiendo que se respete el Estado de Derecho. Esas cosas no evalúa la policía. Muchas veces la policía, por su poca formación, y nosotros, por nuestra ignorancia, permitimos que se nos atropelle constantemente, que actúe, tiene todo. Ya le digo, y es más, nosotros inmediatamente nos trasladamos en la tarde a la Comandancia General, pidiendo una audiencia con el general para que pedimos las explicaciones del hecho. Y justo yo estuve en Santa Rosa con el general. Ajá. Supuestamente que él tiene una agenda, no lo encontramos. Conversé con un comandante y al comandante le dije, ¿por qué eso? Probablemente el policía se puso nervioso, era una persona que no estaba completamente preparada y se le ha escapado. ¿Ya? Tú no puedes mandar. Se le escapa uno, pero no 3, 4, sí, hemos visto varios cartuchos. Ellos aducen que un cartucho bota como 4 o 5 petardos. Ya. Okay. Pero de todas maneras nosotros estamos procediendo. Esta vez ya lo hemos demandado al coronel, creo que pertenece a una jefatura, para que se investiguen los hechos. Porque esto no puede quedar así. Aceptamos que hay intervenciones, muchas veces con excesos, como le digo, porque han intervenido, varios mercadillos han intervenido. Ahora, Eso se va a investigar, ¿no es cierto? Si es que, claro, hay que aclarar. Y hay que identificar a los responsables, ¿ok? Claro. Pero donde yo quiero ir es, Tacna siempre ha sido conocida por una ciudad de contrabandistas, hace muchos años atrás me refiero, ¿no? Y cuando usted escuchó mi introducción, ¿no es cierto? Yo decía, cuando se creó la zona especial, ¿no es cierto? Era para reducir el contrabando. Así es. Pero, y se logró, se redujo muchísimo, casi a 0, no sé. Pero
a través de los años el sistema ha ido cambiando, las leyes han sido perjudiciales para los comerciantes. Eso podría estar obligándolos de alguna forma a que traigan productos ilegales de otros lugares. Mire usted, Jimmy, le voy a enfocar un poco el tema porque soy dirigente, también soy de base, soy presidente. Claro, usted de todos los años. Soy prácticamente un fundador de la SOTAL. Así es. Nosotros no tenemos necesidad de hacer contrabando porque tenemos un arancel del 6%. ¿Yo qué gano haciendo contrabando si para hacer contrabando tengo que coimear a la policía, tengo que coimear al fiscal y esto qué hace? Encarece el producto. Por decir, si yo ingreso un televisor que me cuesta $100, mi arancel solamente es $6. ¿Y tú crees que el policía por un televisor me va a pedir 6? Ellos piden de 100, de 1000 soles. No, pero el contrabandista no trae un televisor tampoco, no, digamos, trae varios. No, el whisky trae cajas de cajas. Ahora, los trae todos los días porque la culebra, camiones que ingresan por Bolivia, no voy a decir que eso no existe. Mire, ahora le explico una cosa. Explíqueme, por favor. En el mercado local, si tú vas a los mercadillos, tú vas a comprar un televisor, nosotros traemos de Lima. Ahora tú dirás, ¿por qué? Porque lamentablemente muchas empresas se han posicionado en Lima y hoy en día están haciendo uso del Tratado de Libre Comercio con China y con Estados Unidos. Y sus precios son económicos y les conviene. La zona franca ahorita no es competitiva. Si usted va al mercadillo Bolognesi, el 90% son productos nacionales. Así es. Todas las computadoras, incluso los celulares de alta gama, traen de Lima. Lo único, ¿sabes qué se trae de Iquique? La tinta. Hasta las impresoras traemos de Lima. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de hacer contrabando? ¿Me entiende usted? De repente, por la poca preparación de algunos compañeros y por el poco capital que tienen, a veces trabajan de manera ilegal, porque para manejar esos productos en Bolognesi también hay que tener buen capital, 3-4 capitales. Y parece que muchos de compañeros que trabajan en Bolognesi, por decir la marca Lenovo, tienen franquicias, tienen la representación. ¿Me entiende? Sí. Nosotros no tenemos necesidad de hacer contrabando. Eso quiero que se entienda. Y si tú vas al mercadillo Federico Barreto, tú ves todos los televisores y todos te dan factura. Sí, claro. Porque traemos de Lima. Sí, yo fui hace un poco a los mercadillos y hice una encuesta y le dije, señora, dígame, de todo lo que usted vende, ¿cuánto ingresa por Sofra? ¿Cuál ingresa por Sofra? Ah, ese de acá, me dijo, un poquitito, unas cuantas carteritas. Sí, sí. ¿Esa es la verdad? O sea, ¿qué significa? ¿Que el sistema de Sofra ya está en decadencia? Sí, mire, eso es uno de los problemas que nosotros estamos teniendo. Lamentablemente, el gobierno central no nos actualiza nuestras partidas. Y cada vez son menos. Partidos. Nosotros tenemos dentro de nuestras partidas televisores blanco y negro, máquina de escribir. Esos televisores que hoy en día pues en Lima están trayendo mucho. Cuando nosotros pedimos, por decir, nuevas partidas, el gobierno nos niega, ¿no? Sí. Y de repente por ahí, cosas que prohíbe el Estado, la gente hace contrabando. Entonces, ese es un problema que estamos teniendo nosotros. Y si usted hace una investigación profunda en Sofra Tacna, Sofra Tacna está muy preocupado. Porque hoy en día los ingresos están bajando, tienen pérdidas. Los usuarios ya no están haciendo uso de Sofra Tacna. Empezaron como con 10.000 y actualmente son como, ¿cuántos? ¿1.500, 1.800 por ahí? Supuestamente. ¿No? Supuestamente menos todavía. Sí, menos. Podría decirse que menos. ¿Por qué? Porque no es hoy en día atractivo porque ya, Lima maneja precios. Y ahí, por decir, el 60% de los productos que yo manejo los traigo de Lima. Porque son mucho más baratos. No entiendo cómo es. Por si tú haces una compra de Lima y lo traes acá, pues yo traigo 100 televisores de 42 pulgadas, de marca LG o Samsung, con una guía de remisión llega acá, ni siquiera con una factura. Sin embargo, cuando yo vendo ese televisor, ¿qué hace la aduana? La aduana me pide la boleta electrónica, me pide la DUA, sabiendo que es a venir producto de Lima, y si no es de la DUA, me pide la factura del importador original. Entonces, para nosotros el control es excesivo. Hay que recordar que Tacna está declarado zona sensible al contrabando y por eso están instalados los puestos de aduana. Pero de la capital acá no hay control. Entra cualquier cosa, hay posibilidad, está en proceso de investigación que este compañero ha comprado de Lima y a veces te venden en Lima hasta sin factura por no darte
por darte un precio especial. Esa es una realidad que a veces no entiendo. La Policía Nacional de Perú ha enviado un comunicado que dice, con relación a la publicación de un medio de comunicación sobre una acción de represión en un operativo policial de incautación de dispositivos móviles de dudosa procedencia en un centro comercial de Tacna, informan lo siguiente. A ver si me permite, vamos a ir al siguiente. Dice, el operativo contó con la participación del fiscal, con unidades especiales de la policía. Se desarrolló el operativo con efectivos policiales que fueron agredidos con objetos contundentes por los comerciantes, por lo cual fue necesario actuar conforme a ley. Y termina diciendo, tras esta acción se restableció el orden público, no resultó ninguna persona herida y asimismo se incautó diversos dispositivos móviles y accesorios de dudosa procedencia. La policía dice que ellos fueron agredidos. Y nosotros en los videos hemos visto que los comerciantes con los fierritos estos que se bajan, sí, con eso lo han agredido y por eso es que bueno, de manera disuasiva han lanzado eso. Bueno, eso es, me imagino, sí, que se va a como, como yo le expliqué con la cabeza fría, sí, y justo con... Ha habido excesos de ambas partes. A ambas partes. Pero ¿dónde está el derecho? La policía está para proteger la vida del ser humano, que está por encima de todo. Y además no estaba tratando con delincuentes ni con invasores. No, pero agarrarlo con un fierro también no es agresión. Sí, a la policía. Pero como le reitero, la señora en ese afán, porque ella estaba cerrando su puesto y meter, pues, yo también le recriminé que esa no era la. Estas cositas hacen que se distorsione todo lo que nosotros estamos hablando. Pero nosotros, sí, lo vamos a seguir. Más allá de eso. Hay una campaña tremenda para promocionar, sí, la zona comercial. Sí, y más allá de eso, yo pienso que la policía debe intervenir correctamente. Nosotros no, y como lo ha habido, muchas veces han habido excesos y nos hemos callado. Señor Chilo, aprovecho. Don Isaac Chile me dijo, la policía debe intervenir en las fronteras. En la frontera con Bolivia, porque por ahí entra. Ahora, mira. Y en Chile también entra. Mira, mi estimado, no voy a generalizar. Acá en Tacna, como es zona de frontera, hay muchos productos de dudosa reputación. Uh-huh. Marcas. ¿Por dónde entran, pues? ¿Por dónde entra? Por eso le estoy diciendo, de Lima a Tacna no hay control. De Bolivia a Tacna. Tú puedes sacar. ¿Hay control o no? De Bolivia a Tacna. Tampoco. De Chile a Tacna, por, sí, la Llarada. Pero por, no, la Llarada. No, por las zonas, es la policía, pero si tú haces ingreso por Sofra, sí hay control. Definitivamente son situaciones que tiene que la policía cambiar por sistema de trabajo. Tiene que haber definitivamente un control acá en Tomasiri. Porque de Lima no nos explicamos cómo un producto importado puede estar más barato en Lima que acá. Sabemos que el puerto de Callao es una coladera y existen mafias. Y los ingresos de los problema, a cualquier, pues, parte del Perú con una guía de remisión. Sin embargo, de Tacna, para sacar un producto, primero te fiscaliza Sofra, después usted alguna vez ha viajado llevando un producto para Lima, sí, ha visto la odisea que uno tiene que pasar, sí, claro, y muchos de los turistas hoy en día, yo también comprendo, no comprar. No, tienes con factura nacional, sí, sí, tengo con Sofra, no, me hice con Sofra, me lo van a quitar, tengo que declarar, me van a decir que es contrabando. Lamentablemente el propio gobierno nos reprime. Nos está asfixiando, claro. Y por eso es que algunos están recurriendo otra vez a estas malas prácticas. Sí, hay muchas cosas, mi estimado Jimmy, que la verdad que la zona comercial hoy en día, paulatinamente, la fuerza que teníamos antes como usuario de la Sofra Tacna ha bajado completamente. Sí, pues. Antes éramos comerciantes formales porque la SOTAC fue para formalizar, sí, el control. Hoy la informalidad ha crecido casi el 85%. ¿Qué puede pasar si Tacna vuelve a ser la misma ciudad de contrabandistas de hace muchos años atrás? ¿Se puede evitar eso ahora? Mire, en este momento nos puede escuchar para su gobierno, la PCM. ¿Qué le diría a las autoridades de alto nivel? Porque están escuchando el libro. Mira, estimado Jimmy, yo quiero ser franco. No es nada difícil hacer una visita a nuestro vecino país de Chile. ¿Ya? Ahí no hay contrabando. Hay libertad de trabajo. Hasta ropa usada, vehículos usados, ¿se importa? ¿O no? Sí, ¿De, sí, dónde, sí, viene la ropa usada? Claro, viene de ahí. Yo no entiendo por qué este gobierno permite eso. Yo me pongo en situación de los que traen la casina, pero eso sí, exigiría calidad. Entonces yo estoy viendo así por redes sociales, en Lima están entrando, yo no sé cómo entra ropa usada, porque están vendiendo ropa, sí, 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 sí. La verdad que no entiendo, pero yo pienso de que
a mayor represión, a mayor, ¿cómo se llama?, retiro de partidas, que viene es el contrabando. O sea, tú le obligas a esa persona que te ha costado años formalizar, sí, a irse al lado equivocado. El gobierno los está obligando, los está empujando a eso. Lo que está creciendo en Tacna es la informalidad. Tenemos Ciudad Nueva, tenemos Cono Sur, sí, tenemos Leguía, tenemos Alto de la Alianza. Y esa gente era antes formal. Y ahora han vuelto a ser informal. Han vuelto a ser, ¿por qué? Porque el Estado no es... No, Xochitl, tenemos que terminar. Muchas gracias por habernos acompañado. No. Tenemos mucho todavía para discutir. Ojalá que no lleguemos a los tiempos esos, ¿no? No, definitivamente para mí, estimado Jimmy, es una pena que no tenemos autoridades en el gobierno. Si bien es cierto, tenemos un gobernador que trata de sacarnos de este atolladero, soy sincero reconocer, porque nos ha abierto la puerta el gobernador, pero no tenemos congresistas, quienes son los encargados de modificar leyes, de dar franquicias. Sí, esa es la parte al final que creo que son los culpables. Sí. Xochitl, muchas gracias. De nada.